presidente del gobierno para los empleados estatales. El presidente había dicho de manera pública que su aspiración era que cayeran, no se renovaran aproximadamente 70.000 contratos estatales en todo el país. Los que vencían el 31 de marzo no iban a ser renovados, no fueron renovados. Habló el vocero Adorni, Manuel Adorni, de 15.000 personas que no iban a continuar en el Estado. Sin embargo, el presidente Milei y el jefe de gabinete firmaron ayer un decreto por el cual se extiende durante tres meses más, hasta el 30 de junio, la prestación de servicios de las personas que sean necesarias a criterio de las distintas reparticiones públicas para el normal desenvolvimiento de la actividad estatal. Las reparticiones decidirán quiénes sí y quiénes no. Y se va a revisar el 30 de junio quiénes continúan y quiénes no. Pero toda esta caída del 31 de marzo, el 31 de marzo de hace muy pocos días, está siendo revisada y algunos de ellos podrán continuar hasta el 30 de junio inclusive. Y después se verá. La diferencia es que en lugar de ser renovables anualmente o semestralmente, los contratos se van a ir revisando cada tres meses y allí se decidirá quiénes quedan y quiénes se van.